¿Dónde? A la ciudad de los gongos de Polo. ¿De veras? ¡Uy, qué miedote! Los viernes a las 9:30. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes. Ahora sí, feliz viernes de Uy, qué miedo. 8 de septiembre de 2023. No se vayan a espantar. Hoy va a estar muy interesante el programa con algunos cantos, con algunas cosas muy interesantes porque nos van a explicar nuestros compañeros, ¿no, Víctor? Así es. Bienvenidos todos los amigos, todos nuestros seguidores y todas las personas que nos hacen favor de ver y acompañarnos a este programa de Uy, qué miedote, nuestro programa de los viernes de dinosaurios en la tele. Bienvenidos y bienvenidos también nuestros queridos bebesaurios ascendidos a dinosaurios. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, como siempre, un placer y un gusto compartir el día de hoy el programa con ustedes. Y por favor, mándenos like. ¿Y cómo estás, Gil? Bien, buenas noches. ¿Cómo están, compañeros dinosaurios? Y compañeros que nos siguen, compañeros que nos mandan estrellas, compañeros que nos quieren y siempre están con nosotros. Y bueno, hoy en un programa de viernes de Uy, qué miedo, ya se enterarán de qué se trata el miedo, nuestro miedo, de qué se trata. Adelante, Polo. Y pues es una cosa muy interesante. A veces tenemos miedo, pero desconocemos a qué. Cuando alguien nos dice, es que mira, ya hay una señora que te cura y te va a echar esto y te va a hacer esto, y ahí dice, no, eso no, porque no va con mi religión. Pero si no lo conoces, pues te asustas, dices, no. Por eso nosotros queremos enseñarles un poquito. No es nuestra religión, tampoco la estamos recomendando, pero pues para que conozcamos todos juntos de qué se trata esto. Hoy creo que es el día de una de las vírgenes, ¿no? ¿Santa qué? ¿Angélica? Desde el día de ayer y hoy, la religión yoruba está precisamente de fiesta, porque celebran a la Virgen de la Caridad del Cobre y a la Virgen de Regla. Estas son en la religión católica, y en la religión yoruba es la Virgen de Oshun y Yemayá. Entonces, precisamente le queremos preguntar a nuestro compañero Gilberto, él sabe acerca del tema, entonces precisamente de eso va a tratar el tema de hoy. Y, por ejemplo, muchas de nosotros no conocemos realmente mucho lo que es esta religión, cómo se maneja y también, por ejemplo, lo que se realiza. A mí me han platicado mucho, por ejemplo, de lo que son los tambores. Nunca he asistido a alguno. Entonces, me gustaría que nuestro compañero nos platicara acerca de ello. Pero la primera pregunta quisiera que nos respondiera o que nos platicara, ¿quién es Oshun y quién es Yemayá? Bueno, intentaré platicarles de, sobre todo de mi experiencia dentro de la religión, como vivencia personal, como conocimiento personal, como traducción personal. Y lo más interesante de esta religión para mí fue que es como, se vuelve particular, porque realmente los santos en estos casos, ¿no?, de que se van a hablar, son tuyos, te cuidan a ti y están para protegerte a ti y para ayudarte a ti, no para hacer mal, sino simplemente para ayudarte, ¿no? Entonces, empezando un poquito con el tono del programa, es el miedo, ¿no? El miedo que siente uno de cuando te dicen, bueno, pues es esto, y te vamos a entregar, y te dicen, sin muerto no hay santo, ¿no? Entonces, automáticamente, tu reacción primaria es decir,
caramba, ¿no? Está bien. Y luego te dicen, pues sí, finalmente, si no hay un muerto, no hay un santo, aún en lo católico, ¿no? En las religiones todos están muertos, todos los santos están muertos. Y se volvió interesante para mí y me empecé a meter en la religión y fue muy interesante. Y la pregunta concreta de Angie, pues es el día de ayer fue el día de Yemayá. En el sincretismo con el católico es la Virgen de Regla. El día de hoy es la que conmemora a Osun, ¿no? Y que es la Virgen de la Caridad del Cobre. Entonces, si hablamos por el principio del día de ayer, Yemayá es la madre de la tierra, es el santo que es dueña de los siete mares. Su número es cabalístico, que es el siete, los siete mares, ¿no?, que están en la tierra. El siete, que es espiritual, es el símbolo espiritual. El que es energía, el que es transmutación, el que te da la fortaleza, ¿no?, de no tocar fondo, ¿no?, de que te ayuda a estar bien aquí y sobrevivir. Y pasarla bien, y en un momento dado, tú con los cebos y adimus, que se acostumbra, ¿no?, que es como las ofrendas, vamos a decirlo así, tú te la puedes llevar y ayudarte, ¿no?, ayudarte. Para esto, este día se festeja como festejar el día de San Francisco de Asís, de los santos que conocemos en los católicos, ¿no? Entonces, que finalmente... pues son famosos también y que la gente va a ellos, ¿no? Se me escapa el nombre del que está en Avenida Hidalgo, ¿no?, que es muy famoso, el santo. San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, por ejemplo, ¿no?, que es un poco... Y esos son los santos que en sincretismo con la religión yoruba, ¿no?, que finalmente es el, si mal no recuerdo por imágenes, el Antonio de Atocha, San Francisco de Asís, ¿no? Se me escapa pero el que sigue es que si te regresas tantito, Vic, por favor, déjame acomodar la idea ahí para sí, claro, para llegar a ese momento, como de alguna forma estaba yo preparado para, no estaba, vamos, tan consciente de esto, no lo tengo muy presente. Podríamos empezar por hablar del Eleguá, que están aquí, ¿no? Es Orumila, ¿no?, es Yemayá, es mi padre Xangó, es Ogún, Oshun y Obatalá. Esas son las siete potencias africanas, son los siete santos que mayores, se puede decir, ¿no? Los santos, todos son grandes, todos son poderosos, pero estos es como, son las siete potencias, ¿no? Son los siete, como las siete tribus de Israel, yo me atrevería a decir, ¿no? Los siete sellos en lo espiritual, en fin. Si se dan cuenta, hay un sincretismo con todas las religiones muy grande, ¿no? Finalmente no deja de ser una religión creyente en Dios, eso lo Dumare, ¿no? Entonces, es el Todopoderoso, ¿no? No está personificado, no tiene una imagen, es el universo, es el Todopoderoso y es todo, ¿no? Que viene siendo, en un sincretismo con lo católico, viene siendo igual. Y regresando a Yemayá, pues es un santo que muy poderoso, es un santo que... El ayuno a la prosperidad, a estar bien, a no tocar fondo, te ayuda a sobresalir. Y que finalmente hay voz, o sea, sí hay sacrificio, se le dan animales de comer, como se les dice, ¿no? Ella, si mal no recuerdo, ella come pato, ¿no? Pero también se le da dimos de frutas. Entonces, no hay necesidad de en un momento dado, y yo lo he dicho, ¿no? Si tú llevas tu camino de acuerdo a una necesidad sana y concreta de tu vida y ayudas a los semejantes, y tus santos están para ayudar a los demás, porque la ventaja de los que tenemos santos, si alguien llega y se acerca, y tú ves que está mal, y se ve, y ponle a mi santo fulano, y ponle este adimú, o ponle esta fruta, y pídele así, 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 verás que te resuelve el caso, ¿no? Finalmente se vuelve como un recinto sagrado, ¿no? El cuarto de santos para nosotros, como es como ir a la iglesia, ¿no? Pero tú tienes tu iglesia personal en tu casa. Entonces se vuelve como interesante porque es la inmediatez, ¿no? Te viene una depresión,
te van a quitar la chamba, alguien no te quiere, o tienes un enemigo peligroso, te dijeron abusado porque fulanito. Entonces tú vas, ¿no? Y pones una dimú, pones una ofrenda, le pones unas frutas y le pides que te ayude, que te cuide de tus enemigos y te ayuda a salir adelante, ¿no? Y es una sobreenergía, le podría yo decir, ¿no? Una sobreenergía a los que necesitamos esa sobreenergía, por supuesto. Esto no es para todos, quiero decir, esto no quiere decir que todo el mundo tendría que hacerlo, no. Los que necesitamos una sobreenergía, pues por donde trabajamos, por nuestra inconsistencia, por nuestros miedos, por lo que realmente somos, ¿no? Y que sabes que eso te va a dar la fortaleza, es igual que ponerle una veladora a la Virgen de Guadalupe los 12 de diciembre. Esa es la parte más interesante. Y regresando con Yemayá, pues ella, al ser la dueña del mar, hay voz muy interesante. Ella come sandía, por ejemplo. Y esa, le pones una sandía a tu santo, le atraviesas un cuchillo para que empiece a escurrir gota a gota dentro de del recipiente en que está tu santo, ¿no? En su sopera, y ella te ayuda, ¿no? Porque le estás dando una dimú y te le estás pidiendo, mi madre, aquí te traigo esto, va a hacer un para que me ayudes, haces un omituto, que es una oración, ¿no? Entonces ya finalmente le pides que te ayude y tu necesidad, ¿no? Y ella te ayuda, ¿no? Ella te ayuda y finalmente volvemos al principio de todo lo de que siempre he practicado, es la necesidad de creer, ¿no? La fe que uno le pone, la fe con lo que uno lo hace, la fe en la que te mueves en este mundo, que tú sabes que te protege, ¿no? Y que estás con ellos y vas y al día vas, les saludas, les tocas y les dices, mi santo, gracias, su bendición, voy a esto, hoy me voy a una entrevista de trabajo, ayúdenme, échenme la mano, finalmente, ¿no? Uno tiene su relación personal con los santos, ¿no? Entonces esa es la parte interesante de tener tus santos en tu casa, como tener una imagen de cualquier santo, ¿no? Yo lo puedo replicar de esa manera, ¿no? O sea, o el que tiene su estampita de la Virgen, o le reza al Cristo que tiene en su cabecera, es exactamente lo mismo. Lo único que pasa es que aquí tú decides hacerlo, ¿no? Somos católicos de nacimiento porque nos bautizan y nos confirman, ¿no? Y a partir de ese momento nos volvimos católicos y lo llevamos porque es lo universal, ¿no? Es la religión universal, ¿no? Pero con tus santos resulta un poco semejante, ¿no? Y hablando de Oshun, pues ella es la hermana de Yemayá, por cierto, pero ella es una santa muy fuerte porque ella tiene la fortuna de limpiar y de curar. Es la dueña del agua dulce. Al ser la dueña del agua dulce, ella finalmente, como es el agua es vida, ¿no? Fíjate en el baño, al meterte al río, con eso te limpias, ¿no? No hay más allá, porque ella es representativa de la naturaleza. Todos los santos están representados con la naturaleza. Entonces, todo lo que tú hagas en la naturaleza, dentro de la naturaleza y con la naturaleza, siempre te va a ayudar. Siempre te va a ayudar, te va a poner en paz, ¿no? Esto quiere decir que si vas a un río y te metes al río a nadar y en el momento en que te paras ahí, extiendes tu mano, si dejas que el agua pase por ti, te sumes, sales y dices, mi madre Ochuna, ayúdeme a que me quite todos mis males, mis dolores, mis pesares, fíjate que tengo un problema así, y le cuentas tu problema y el río, ¿no? Ochuna te escucha, te ayuda. Y si a eso le asumes que le pones 5 naranjas, porque ella se representa por el número 5, ¿no? Es el se puede decir que es la facultad que tiene ella del número 5, que también es mágico, ¿no? Es un número importantísimo también. Entonces, te ayuda y le pones 5 naranjas, ¿no? Ella normalmente come también animal, ¿no? Y un animal y pues come gallina, ¿no? Entonces, pero le pones fruta y tú le pones naranja, todos los cítricos, mandarina, naranja, esos son los adimus para ella, ¿no? Y ella, al dejárselo a la orilla del río y te metes y le pides, ella te escucha y le pone 5 monedas, ¿no? A todos los santos normalmente se les paga sus derechos, ¿no? Y se les paga sus derechos en función del número que tienen. En el caso de Yemayá, cuando se ofrenda
una, no necesitas tener el santo. Si tú te vas al mar y haces lo mismo que haces en el río, y le llevas una dimú, le llevas una sandía y se la dejas a un lado, y le das 7 monedas, es lo que tú pagas como te puede decir, no es tu derecho. Y le dices, mi madre, aquí te estoy dando esto para que tú me ayudes a esto, a aquello, y me saques adelante. Y a Ochun igual, le das, a ella le pones 5 monedas, y esas 5 monedas se vuelven como pues la parte representativa de que yo te doy para que tú me des, ¿no? Es un poco lo que pondría haciendo la limosna en lo católico, ¿no? El diezmo que se da en las iglesias, ¿no? Entonces, sí, eso es. Creo yo que pues esos son los dos santos, ¿no? Que me preguntas, ¿no? Y que se conmemoran, ¿no? En estos días. Y que, bueno, en la santería está de lujo, ¿no? Y en muchas casas está haciendo fiesta, ¿no? Quien tiene Ochun recibida, pues hace toque de tambor, ¿no? Y el toque de tambor es como el máximo adimú, la máxima ofrenda que le puedas dar a tus santos, porque ahí es donde entra la parte un poquito paranormal, ¿no? Al trabajar con el muerto, cuando está el tambor, ahí se llama el caballo, ¿no? Entonces, hay personajes, o hay personas, o hay santeros, o hay abalaos, o hay... Bueno, no babalaos, no, porque babalaos es la rama de todo el grupo. Pero sí de los santeros, que se prestan, ¿no? Prestan su cuerpo para que baje la energía del santo, que está representado en ese día del tambor. Y... Fíjate que a mí me tocó dos situaciones. Una, en Brasil, estaba yo con Siempre en Domingo, estábamos Raúl Velasco y el equipo pequeño que nos pidieron, bueno, que pidieron que fuéramos, nada más iba Alberto Ciurana, iba Raúl Velasco, el chico que me asistía y yo, y fuimos a un, ¿cómo le llaman? A una fiesta o a un rito. Allá en Brasil le dicen el candomblé. Ajá. Entonces empiezan a bailar las personas con... Bueno, me ataranté y no busqué esas fotografías, pero ellos empiezan a bailar con unos vestidos muy, muy ampones. Muy amplio. Sí, muy amplio. Y los hombres bien, bien vestidos en cuestión a la religión. Claro. Pero empiezan a bailar y empiezan a con el tambor a brincar y a girar y a bailar. Y de repente las personas empiezan a poseer. Me claro. Tocó verlo físicamente ahí en esa ocasión. Entonces, pues, los que no conocíamos el lo que es ese rito religioso, pues sí, como que nos quedamos así, como que apantallados, como que espantados. Yo era uno de ellos, porque yo era la primera vez que veía esa situación. Todavía estaba yo de cámara en el 81. Entonces, al hacer ese recorrido que fue por Río de Janeiro a Manaus, pasando por Bahía, ¿cómo se llama? San José Bahía, ¿o cómo se llama? Bueno, ese puerto, que también es muy religioso, claro, haz de cuenta, Puebla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Pero ahí en la religión santera es un puerto muy religioso, y posteriormente ya que nos metimos, que cruzamos el Amazonas y nos metimos a una de las aldeas, ahí fue donde me tocó estar en ese ritual del candomblé, y se me quedó muy grabado. Pues más, le traje a mi esposa una pulsera de cobre, pero que tiene las figuras de ese ritual. Ahorita le voy a pedir a mi esposa, Michelin, ¿puedes traer la pulsera del candomblé, por favor? Y ahí mismo en este lugar a mí me la obsequiaron. Esta que traigo aquí, que me la dieron, nada más, es por decirlo así, sencilla, nada más trabajada en cobre, tal cual. Pero la otra que me obsequiaron, más pequeña, se la di a mi esposa, y
Y pues ahí se quedaron guardadas. Hasta ahorita que íbamos a tocar estos temas, me acordé yo, dije, ay, sí, yo tengo. Y ya que estamos aquí ahorita en la plática, en la charla más amena, es cuando me recordé de aquellas fotografías que a lo mejor ahorita en una oportunidad que tenga se las muestro para que nuestros amigos se den una idea y no nada más lo esté yo diciendo vagamente con respecto a lo que tú estás mencionando. Y otra de las experiencias que me tocó ver, estar más o menos como en cuatro ocasiones en casa de mi ex jefa, Talina Fernández, que nos Claro. invitaba a las fiestas y iban varios grupos de música cubana. Y ahorita se me olvidó el nombre del muchacho este que casi siempre asistía y que tocaban los tambores. Entonces, en esa ocasión también me llevé a mi esposa porque le digo, vente, vamos a una fiesta, porque no pienses que esto es es un, ¿cómo les ya le llaman ahora los chamacos? Es un despapaye, es un desverde, no sé qué. Entonces me la llevé y tuvo la experiencia de estar en esa situación. Entonces, quedó, pues no te diré que quedó impactada también, pero sintió la fuerza del tambor. Energía. Ese tipo de energía que es estar danzando, estar avanzando y estar también haciendo en determinados momentos rueda Movimientos. con todo, exacto, con todos los Depende el santo que asistentes sea. y la gracias, amorcita. Si no quieres aparecer a cuadro, nomás dime, ¿cuál fue tu experiencia cuando fuimos a casa de Talina Fernández a la fiesta de los santeros? Pues fue una experiencia que nunca la había yo vivido porque el ambiente que se respiraba en ese momento, el estar escuchando los cantos, el escuchar el ritmo que llevaban con los tambores, pues fue algo impresionante. Es una experiencia que nunca había yo vivido. Pero se sentía esa vibra, esa tranquilidad y a la vez una emoción por lo que estaba yo observando. Claro. Ahora sí que ahí tienen una experiencia, gracias, te lo agradezco. Ahí tienen una experiencia vivida, en una fiesta de que, pues al principio yo sí, yo también, como mucha gente, estaba Perdóname, aterrado, pero porque no pregúntale a tu conocía yo la esposa religión. cómo salió de la fiesta. Con una energía maravillosa, con una paz Claro, interior por supuesto. fantástica. Yo mismo también así lo asimilé. Yo ya había estado en dos ocasiones ahí, en casa de Talina, precisamente en ese tipo de fiestas. Porque sí nos reuníamos constantemente, oye, trabajábamos todos los días con ella y Claro. nada más descansábamos el domingo, pues el sábado también íbamos al Comer. convivio. Ajá, sí, al Y tambor. era impresionante, impresionante. A mí me encantó esa forma de ser, esa forma de la práctica, ¿no? Y sobre todo te vuelvo a repetir, la energía que salías, con la que salías, eran las 2, 3 de la mañana y traías una Sí, pila no acaba, no acaba. impresionante, Y empieza a las impresionante. 3 de la tarde. ¿Sí? Yo creo que es lo mismo, yo digo que es lo mismo, fíjate, ahorita estaba recordando a la religión católica en todo este rollo, porque igual si te metes a rezar un rosario con toda esa misma fe, sales igual, lleno de energía, no sales muy padre. Y te voy a decir otra de las cosas, ¿eh? No, nuestros ancestros, los aztecas y todas estas gentes, mayas y todos tenían su religión, bueno, desgraciadamente nos vinieron a quitar toda esa religión, ¿no? Esas religiones, pero igual que esto, hacían con música, hacían sus propios ritos y le pedían, como decía al principio mi querido Massín, lo hace mucha gente, ahorita decías tú de los tambores brasileños, y en Cuba lo hacen con unos tamborcitos chiquititos así, ¿no? Nada más aquí lo hacen así. Son tambores muy chiquititos y en Brasil lo hacen y hacen con tambores estos que los hacen de árbol, ¿no? Que le pegan con Casi unos todos los palos así. tambores por lo son de un árbol especial. Sí, pero en Brasil le No, pegan pero así. en la santería también son de dos caras y se ponen sobre las piernas y Y este tocan se de pone los dos sobre la. lados.
y esos son chiquititos, así nada más. El haitiano es el que toca de frente, es el que es uno nada más. Y en las anteriores yo decía, tambores. Pero bueno, sí tienes razón, ¿eh? Finalmente el sincretismo está igual. Todos nuestros ancestros aztecas, cuando llegaron la colonización, atrás de las imágenes estaban los santos de, bueno, los dioses de nosotros, ¿no? Los dioses. Todos estaban. Y realmente decían es que le van a orar al santo. No, le iban a orar a su dios que estaba atrás. Exacto. O sea, lo que pasó es que no se promulgó, no se expandió esta religión, vamos, que detenía, porque no salió fuera. Aquí se propaga porque sale de África, ¿no? Donde es donde nace precisamente esta religión. No hubo conquista, no hubo tal como conquista, así pues, de... Al revés, ahí lo sacaron, ¿no? Y se los llevaron sacaron. Esclavos, y los esclavos llevaron su religión, y hacían lo mismo. Cuando los hacían rezar, ellos tenían atrás a sus santos. Finalmente, al ser los santos son representativos con Otaz, ¿no? O sea, que son la misma naturaleza. Entonces, pero es exactamente lo mismo. A eso me refería que fundamentado aún, si queremos verlo, porque dicen que la religión yoruba, ¿no? De los orishas está 400 años antes de Cristo. Se supone que es más antigua que nuestra religión. Eso es lo que se sabe. El nacimiento del mundo, curiosamente, ¿cómo se puede decir? En una analogía, es igual. El crecimiento de los santos es las familias y las tribus de Israel. O sea, viene siendo un poquito una gran similitud, ¿no? Si nos basamos a propósito en la Biblia como tal, ¿no? Como hecho histórico, pues viene siendo muy, muy semejante todo. Y vamos, por ejemplo, hablando un poquito del espiritual, por ejemplo, el espiritualismo es trinitario mariano, está fundamentado por el padre Elías, por Elías, ¿no? Por precisamente el apóstol, ¿no? Que era el que, y a él está, él es el que crea y el que funda la religión espiritualista. Y si la vamos buscando, ¿no? Y si empezamos a leer y a hacer historia y a... Vamos a empaparnos de esto, nos vamos a dar cuenta que finalmente todo se basa en una sola función, la fe, la necesidad de creer. Eso sí, yo decía, aquí Mazín, fíjate que se vino fusionando la religión católica con lo de los orishas, con los cubanos, pues porque estas religiones son un poquito más del Caribe. Y se viene funcionando aquí, y entonces por eso está el Eguá, que es el Santo Niño de Atocha, ¿no? Y así se vienen haciendo santos de los mismos que traen ellos, son nombrados aquí para que entre, pues para que entre todo esto aquí a México, ¿no? Yo no sé. Fíjate que no, esa no es como la historia. La historia es que son muy a semejanza, ¿no? Por características de los santos, su representación, sus bondades y lo que hacen, tienen representación. Por ejemplo, el segundo es San Francisco de Asís. Él era un hombre que estaba en beneficio de la gente y que ayudaba a la gente sin ver a los demás. Y la historia de San Francisco de Asís es la misma. Y Orumila, ¿no? Lo que es Orula, es el representativo de todos los conocimientos de Dios. Es el que tiene los conocimientos de preguntar. Tan es así que San Francisco lo nombran santo cuando se lo va a pedir al Papa. Según la película, porque es lo que me acuerdo, es Hermano Sol, Hermana Luna, que es maravillosa la película, que es una de mis preferidas, cuando llega ante el Papa y lo ven, todo así, porque realmente sus votos eran de castidad, de humildad, y nunca traía, no cambiaba ni su ropa ni nada, y cuando llega ante aquella opulencia, y él entra todo, válgame la expresión, desarrapado, le dice al Papa y le platica lo que él hace con la gente y cómo la hace, porque él los bautiza, él hace todo. Él tiene su propia fórmula, ¿no?, de ayudar a la gente. Le dice que por favor, ¿no?, que lo ayude que con eso. Y uno de los segundos, me acuerdo, que dice la película, déjalo, porque siempre hace falta alguien que crea en los pobres. Y es... Es mágico,
Esa es la parte más interesante. No tanto las fusiones por necesidad, sino las fusiones por paralelismo, ¿no? Y por semejanza de los santos. Se me escapan todos, son demasiados, se hace mucho que... Yo lo que te decía es que en esa fusión hacían lo mismo, o sea, hacían esos mismos ritos. O sea, a eso me refiero, que entraron. Mira, Leguá, acá cuando Santo Niño de Atocha, empezaron a hacer los mismos ritos que hacían Leguá en Cuba, en todo el Caribe, ¿no? Y entonces, como San Francisco de Asís... Pero porque, por ejemplo, no se sacrificaban animales ni se les daba dimut de fruta. No. ¿Entiendes? No. Por eso no hacían lo mismo. El paralelismo es en función de su magia, de su encanto, de su pureza, de su candor, de cómo ayuda al ser humano. Esos son los santos. Por eso, por ejemplo, ¿quién es el que consigue novio? San Antonio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que si lo pones en la cabeza, te da novio. Entonces, finalmente, esa tiene ciertas particularidades. Diría mentiras que me acuerdo de todos, ¿no? Pero en alguna ocasión, hace algunos años, estaba yo como más aplicado en eso. Pero sí tienes razón. De alguna forma, el sincretismo es no porque hagan lo mismo, sino porque tienen las mismas bondades. Uh-huh. O sea, la generosidad del santo, el que escoja, de la religión que escoja, tiene a semejanza una sola, ¿no? Ayudar a tu prójimo. Uh-huh. Y esa es la función de los santos. ¿Qué pasa con esta religión y qué pasa con los santos que tenemos? ¿Quién le pide a la Virgen? ¿Qué, y lo volvemos por target, qué personajes son los que van a la villa? Por ejemplo, aquí en el Ajusco pasan a donde fuiste tú, a la Huehuete, ¿cómo se llama? A Chalma. Estas peregrinaciones pasar, pero no todos van a Chalma, ¿no? Hay mucha gente que es su devoción. ¿Por qué? Porque cuando tú vas ahí, lo que te pasó a ti, ¿no? Y lo que te pasa ahí entrando a la iglesia. Pero yo lo llevo eso más que al recinto, al espacio, a tus características personales de ser. Ah, pues ¿qué sí es lo que tú sientes y lo que tú ves? Y a lo que oyes. Ajá. Porque si tú oyes, mira, cuando yo fui la primera vez a una caminata de estas a Chalma, vas oyendo que por muy cansado que llegues, que por muy cansado que vayas, cuando llegues a Chalma, si metes los pies al río, vas a descansar. Y exactamente pasa eso, ¿me entiendes? Vas caminando todo el camino, vas muy cansado porque son lo dos que noches. Te limpia, lo que te hace sentir bien es el agua del río. Y exacto, cuando metes los pies al agua, sientes un consuelo. Ahí está el sincretismo, ahí está. Pero ahí está tu fórmula de que lo relacionas en estos momentos. Ahí está San Benito que te quita las brujerías y te quita los malos espíritus. Es lo mismo, te digo, yo es lo mismo, nada más, bueno, ahora cada quien, yo te digo, acá, yo conozco poco de esto, de la santería. Que quisimos hacer en un tiempo la esposa del panel y yo quisimos hacer un programa de santeros. Entonces anduvimos haciéndolo, casi lo terminamos y no lo terminamos porque pasó un accidente muy fuerte con una de nuestras conductoras, ¿no? Y entonces yo dije, ¿saben qué? Yo me retiro. ¿Sí conoces a Ranferi? Claro. Ranferi es uno de los santeros. No lo conozco, pues sé quién es Ranferi. Ah, bueno. Ranferi es de los más riquillos, cuando menos, que hay en México, ¿no? Es el santero que maneja la parte económica alta. Es alta, sí. Y que cobra 20, 30 mil dólares, 40 mil por una sanación, ¿no? Y que dices, bueno, ni hablar. Mamachona es otra de las que ella era suegra de Marichelo. Yo conocí esto, te digo, porque pues, estuvimos haciendo el programa durante mucho tiempo. Pero finalmente, pues lo que comentaba al principio, que no es para todos. ¿No? O sea, las religiones no son para todos, no todos reaccionamos igual ante los estímulos. Pues no. Por eso fue el comentario. Y hablando justamente de mí, ¿no? O sea, no hablo de nadie más, ni siquiera... Y mira que Talina y yo intercambiábamos comentarios, ¿no?
y mucha gente me preguntaba cosas. Pues yo siempre he hablado por mi experiencia personal, como creo yo que es lo que tú haces de tu experiencia personal ante el conocimiento de un evento trabajando, no participando dentro de una religión. ¿Entiendes? Ahí está el miedo, este es el miedo a lo sobrenatural. Tú le sacaste y te echaste para atrás porque dijiste, ay, no, pero no, ¿cómo sabes que fue eso? Lo que pasa es que de repente ves tantas cosas desconocidas que dices, ah, pasó esto. Exacto. No, es que no nada más pasó esto, sino pasaron muchas cosas porque grabábamos en un convento, en una iglesia, en una sacristía, grabábamos en un templo dentro, todo este rollo, y de repente cuando fui viendo todos estos rollos, porque me platicaron, eso sí me lo platicaron, lo platicó el brujo mayor. Mamachona dijo, nunca crean en el brujo mayor, es un farsante, no sirve para nada, no sé qué nos pasa. Pero platicó el brujo mayor que los santeros hacían sacrificios en los panteones de animales y hasta de niños. Entonces dije, no, yo no le voy a entrar a esto porque no es lo que yo pienso de una religión. Yo pienso en la religión, cuando pienso en la religión, pienso en lo positivo. Yo te pregunto, Polo, ¿qué es tu búsqueda personal? Sí, claro. Yo, no, por eso, ¿cuál es tu búsqueda? Ah, pues esa, el positivo. Por eso, pero vamos, el positivo puede ser positivo en todos lados, sin tener religión. No, por eso, hablando por eso te digo. Hablando de la religión, mira, un poquito como para acomodar el comentario que quiero decir. Ah, bueno, mira, yo por ejemplo, si veo que una persona, que existen, ¿no?, que existen buenas personas, me da buenos consejos y siento que me ha llevado por buen camino y todo este rollo y nunca me ha dicho ni siquiera una grosería, sino siempre es en buena onda, digo, este es positivo. Mira, acabo de hablar con Tonatiuh, me dejó una enseñanza con dos o tres palabras que dije, ¡ay, güey! Y me dijo, ¿sabes por qué tienes miedo? ¿Sabes por qué? Así me dijo, ¿sabes por qué tienes miedo, cabrón? Porque no crees en él. Primero, ya dijiste, es una grosería. O sea, no. Ya no es cierto. Entonces, no me das chance de poner el banner. No, pero así dijo. Así dijo. Pues sí, así dijo, por eso. Pero finalmente, creo yo que la fe, y bien lo dijo, te lo dijo él, no lo conoces. Porque no sabes. No, pues no lo conoces. Entonces, por eso empecé diciendo que es mi forma personal de llevar. Todo es personal. Mira, por ejemplo. Por eso te preguntaba que tú qué hacías. Yo, por ejemplo, los veo a los musulmanes. No, tú qué haces. No, qué ves, Polo. Yo veo a todos. Pero tú, ¿qué haces al despertar? Yo todos los días le pido y le doy gracias, pero empiezo por darle gracias y luego escucho. ¿A quién le das gracias? Como a Dios. Gracias a Dios. ¿Quién es Dios? Dios para mí es lo máximo. Es mi positivo. No lo sé en dónde está. Sé que es una energía muy fuerte y quiero verlo así como mi protección. Y entonces siempre le digo gracias porque me dejaste otro día, porque estoy muy bien, porque amanecí bien, correctamente, todo este rollo. No lo conozco, porque si lo conociera o no, manches, no sé. Bueno, ahora te pregunto, ¿a qué religión pertenece eso? Sí, Angie. ¿A qué religión la podrías relacionar? Me voy a meter tantito. Para mí, Dios está dentro de mí. Claro, adelante. Supuesto. A eso quería yo llegar. Por eso te digo, ¿y quién? O sea, ¿a qué religión estás? Yo hablamos ahorita, como hemos dicho en otras ocasiones, que hemos recorrido en varios lugares, ¿no? Vic llegó por alguna fórmula de su trabajo y más que cuestionar, quiero pensar que se dedicó a ver qué pasaba y qué se sentía. Y claro, se dejó llevar. Si vas a... Ahí está, mira, ahí están las fotos. Claro. Ahí están. ¿No? Ahí están bailando, claro. Sí, sí. Uh-huh. Entonces, ese es a ese punto quería llegar. Tú tienes que tener tu fórmula, ¿no? Tú tienes esa que haces todas las mañanas, es perfecta y te va muy primero, bien. Eso voy yo con primero Dios. Primero Dios, entonces primero Dios es cuando yo me levanto y doy gracias y escucho la misa.
porque me gusta escuchar el evangelio del día y todo este rollo. Ahora encontré otra cosa que se llama 5 minutos con el Espíritu Santo, con el Santísimo, y también lo escucho, y porque pues, es una forma de dar gracias cantando y todo eso. Claro, todos esos rituales los hago, y los hago de corazón. A veces no tengo ganas, no los hago, no, tampoco pierdo nada. Pero te decía, yo te había ido a hablar, por ejemplo, a mí, por ejemplo, veo a los musulmanes que se quitan las chanclas, son muy correctos, ponen una almohadilla, a veces no, a veces un simple trapo, se hincan y empiezan a besar la tierra y ahí se quedan horas, y yo digo, híjole, ¿no? Yo, la verdad, no sé si lo haría, pero cuando oigo que alguien me dice, por ejemplo, te hablaba yo ayer de Jorge Rubí, y me dice, si no te escucha cuando estás orando, híncate y pídele perdón, porque hincado te va a escuchar mejor. Dice, pues sí, pues esa es la fe que tenemos, y la que tenemos, que bueno, la que yo tenía que dar, y lo que conozco. Yo aquí te digo. Tú sentiste que tenías que hacer. Exacto. Y yo cuando tú lo sentiste, sí, está bien, pero yo creo que estando de pie, ¿no? No sirve la oración sin una acción. Claro. Punto. Puedes orar mucho, o si no tienes una acción. Sí, Angie. Bueno, por ejemplo, en este caso, yo acudo todos los 4 de octubre. Bueno, si cae, por ejemplo, en jueves, se hace el siguiente domingo. Aquí en San Francisco, Coyoacán, se hace una fiesta precisamente con danzante. Y el estar escuchando la música, los tambores, todo, o sea, es una cosa maravillosa. Yo, exacto, y uno sale de ahí con tanta energía. Hace ratito que mencionaban lo de el toque de tambor, para mí yo pienso que ha de ser igual. Es igual. Súper bien. Sí. Y esta misa, precisamente, se hace, según esta fiesta, se hace una misa, se le llevan mariachi, y todo el día están los danzando, todo el día. Y también, pues se hace una feria, o sea, es una tertulia muy... La fórmula que tienen para hacer, exacto, ese ritual, ¿no? Para llevarlo a cabo. Exacto. Igual, hablando un poco o mucho de lo que dice Polo de los aztecas, a mí me tocó trabajar con el maestro Sabido, con el señor Sabido, los rituales mexicanos. Sí. Cómo era impresionante, ¿no? Y el teatro ritual mexicano, él me enseñó que existe, viene antes que el teatro que conocemos. En efecto, Pablo, tienes razón. Sí hay esa gente, sí existió. Y finalmente, se me escapa tiene un nombre la iglesia que tienen ellos ahí en la Alameda, no sé si alguna vez han ido, que es un lugar en el que se reúne mucha gente del pueblo, que todos los domingos se llena de gente. Sobre todo la Santa de la Cruz, ¿no? No, al otro lado. Justamente enfrente casi de, ¿cómo se llama? Donde está el metro Hidalgo con Reforma, en la mera esquina, ahí hay una iglesia. San Hipólito. Que ahí se venera precisamente a San Judas Tadeo. Pero esa no, la de enfrente, el señor Sabido tiene los derechos, el permiso, o es dueño de ella, y tiene un altar expuesto, ya me acordé. Él es el convento. Donde se ofrecía la misa porque no podía entrar la gente adentro de la iglesia. Entonces había es el exconvento. Es el exconvento de San Hipólito, donde tiene la concesión. Bueno, entonces de ahí, si bien todos los rituales y todos los cantos y todo eso viene desde el campo florido, por ejemplo, la ceremonia del campo florido en la religión, es un ritual mexicano y es una obra de teatro. Sí, claro. ¿Por qué? Porque se representan. ¿Entiendes? Entonces, a eso me refería yo de conocer. Si realmente conoces, quiero decir con esto, cuando yo entro a en particular a lo espiritual, me tiro de cabeza y me dedico, ¿qué te puedo decir? 2 años, ¿no? Sin parar. Y cuando entro a la santería, tengo 21 años. En esos 21 años, 22 años que tengo, he aprendido, he leído, he ido a Cuba, he estado. Entonces, conozco y lo apropio porque a mí mi padrino, a propósito de Ranferi, cada padrino es diferente, es como un sacerdote en una iglesia, ¿no?
su fervorín, ¿no? Lo que expone y la forma de traducir el o más, no traducir, no es el término, pero la forma en que nos expone el salmo de ese día, ¿no? El evangelio, pues hay quien te enamora, ¿no? Son tres pases, tres horarios. Y tú vas a la de las 12 porque el de las 12 te encanta, como dice precisamente lo que dice Polo. Yo tengo, por ejemplo, y te lo voy a pasar un día de estos, vas a ver, la misa hecha por el director este con Caraya. Es una preciosidad hecha en el Vaticano. Y yo la pongo, cuando estoy muy alterado, la pongo. Y oír la misa, pero la oigo en latín. Lo oigo en latín, pero lo impresionante es los cantos que tiene el coro y la orquesta filarmónica atrás. ¿Entiendes? Bueno, a eso me refiero, Paul. O sea, sí. Si te das cuenta, los resortes son como diferentes. En el oye, yo me pongo a bailar con la música en Estados Unidos de los negros. Claro. Claro, ¿no? Claro. De, por supuesto, porque sientes el ritmo y te mueves. Eso viene siendo empieza, un poco en lo evangélico aquí con los cantos, ¿no? O sea, no, y empiezas a aplaudir, ¿no? Y empiezas a bailar, a veces hasta sacas tus pasos prohibidos, pero pues te emocionas también. Bueno, esa es la energía que forma ese canto. Exacto. Bueno, justo es eso, o sea, no, ese es justamente el punto de todas las, yo les llamo filosofías, ¿no? Y finalmente, y la religión no es una filosofía, la religión realmente se vuelve algo más serio, ¿no? Tan es así que todas las religiones nacen de la Biblia. Hay religiones formales, que son todas las que están basadas y fundamentadas en la Biblia. Y las no formales, que es como la santería, el espiritualismo, todo eso, porque no está fundamentada, no está basada en los principios básicos de la Biblia. Entonces, es como interesante, ¿no? El conocimiento. Ya hace años yo busqué, la necesidad de creer es un proyecto que tengo, un proyecto de vida, que la llevé a la televisión y empecé a investigar. ¿Qué cantidad de Biblias te imaginas que puede existir, Polo? Híjole, no sé, pero se supone que hay el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, ¿no? Hay 400 y tantas. Sí, pero te digo, se supone no, que... Bueno, lo que pero para escritas. Que veas, hablo del conocimiento, hablo de saber y meter. Y cuando yo hablé con este señor, que está el Museo de la Biblia, está ahí por San Cosme, ¿no? San Cosme y el circuito, por ahí está. Es bien interesante, por todo lo que te enseñan, por todo lo que te dicen, cómo lo tratan, te enseñan la liturgia, y es maravilloso, porque te lo enseñan de otra manera, ¿no? Y son padres. Pero finalmente, cuando yo le presento el programa a él, él me lo traduce, pues dije, vamos a asociarnos, vamos a hacerlo. Y por ahí lo debo tener escrito, lo voy a buscar en la compu, porque es muy interesante. El tratamiento era que hubiera un representante de cada iglesia, ¿no? Un budista, un católico, un mormón, un esto, y todos era la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué creer en Dios? Esa era la pregunta. Y ahorita que nos hay que contestarla. Que nos contesten nuestros amigos, ¿te parece? Ahí, mientras, ¿también? Permítanme agradecerle a Rogelio Telles que nos está mirando, a Marianita de la Rosa nos está mirando, también saludos Marianita. Saludos. A Noemí Arrieta que nos está mirando, muchas gracias. Gerardo Hernández, también el Grillo nos está mirando. Nachito Vázquez Montes nos está viendo, saludos Nacho. Gabocho MacPerso nos está mirando. Ah, saludos, Gaby, y les voy a poner los comentarios, por favor. Comentarios, dice José Luis Delgadillo, buenas noches desde San Diego, California, hoy tuvimos 37 grados, oye, te estuve esperando en el aeropuerto, y llevé porra y todo. José Luis Delgadillo, abrazo para los dinos, abrazo, mi José Luis. Sus Sánchez, saludos, hija. José Luis Delgadillo, cuando se escuchan los perros, dicen que está por pasar la llorona y por ahí se escuchan perros. Sí. Oye, bueno. Sí. El mío que es un lobo, imagínate. Ah, dice, con Quesantero, muy bien, Macín. Talina Fernández sabía mucho de esto. Sí. Exactamente. Era maestra. Mariana de la Rosa, hola, mi papá decía que siempre que llegaba a trabajar a cualquier lugar pedía permiso y siempre le fue muy bien. Claro. Por supuesto. Claro. Y con respecto a lo que decías de Talina Fernández, él era
Ella decía que era la bruja más grande que existía en México. Ella que era, sí. Yemayá, ¿verdad? Decía, yo soy la maestra. Hay una imagen que nunca he logrado entender porque no conozco yo sobre eso. Pero es como si fuera un cráneo, Gilberto. Es una imagen como si fuera un cráneo. Y yo me quedé así, ¡ay! Aterrado, porque no sé. Mariana de la Rosa trabajó en lugares muy extraños o extremosos o algo. Trabajó en lugares, sí, pues sí. Antonio Flores, hola, saludos de la hermana República Iztapalapa, excelente noche de mucho miedo, de mucho miedote en dinosaurios en la tele, sí, saludos. Gerardo Hernández, saludos, con su manita arriba, ay, qué miedo, y sí, denos manita arriba, todos los que nos estén viendo, denle manita arriba, dice Gabocha McPherson, buenas noches dinosaurios en la tele, 50 años, por cierto, ayer... Hoy me mandó muchos recados Gaby Farm. Qué bueno. Ya tenía tiempo que no, pero mandó muchos recados. Rodolfo G. Real Reyes, Wally, buenas noches, Dinos. Pregunta, ¿por qué el señor Pueblo reduce tanto el lenguaje con tanto modismo? Nuestra lengua es muy extensa. O sea que tenemos que extender nuestro léxico. Saludos a todos, un abrazo enorme. Igual un abrazo. Saludos. Saludos, mi querido Jorge. Ahora que ya estás en un proceso más tranquilo de trabajo, a ver si nos echas una mano en platicar todas tus anécdotas, hasta las últimas que has tenido allí en Puebla. Te mando un abrazo y hace poco también fue tu cumple, así es de que un gran abrazo. Ok, perdón por habernos interrumpido con su plática. Katana Mena, por cierto, tan interesante. Miren, les voy a mostrar. A ver si se alcanza a ver. Ay. Fíjate, tonto, fíjate. Mira. Sí, pues tiene muchos signos ahí, ¿no? La representación. Esto fue en San José. En Salvador, Bahía, Brasil. Esta fue la que me obsequiaron. Y yo me equivoqué de año. Es en el 85. Mira. Yo pensé que era el 81, pero en el 81 estaba yo en Honduras. Y aquí tengo las otras más pequeñas. Mira. También todas estas fueron obsequio que me hicieron las personas que estaban haciendo el ritual. El ritual, claro. También he hecho el trabajo. Ajá. Que eso es lo que impresiona, ¿no? A lo mejor sí, ahorita no te alcanza a distinguir tanto. En todo sentido, ¿no? Sí. Sí, casi. Esta es, también es muy similar. Están muy bonitas. Están padres. El pulido. Además, y todo el lo que el recuerdo, ¿no? Atrás no tiene el nada. El momento que te los dieron, eso también es importante. Exacto, exacto. Eso es representativo, ¿no? Me regalaron una manita que llaman la filla, sí, una manita así. ¿No? En el asiento del avión se me perdió, te lo juro. No ahí apareció. Se me perdió. No apareció nunca. ¿Qué tal? No te tocaba. No me tocaba. Son unas manitas de madera, ¿no? Esa era de plata, por eso me había encantado. Era una manita de plata. Sí. Así chiquita, no, pero son preciosa. De madera, sí. Ya, son de madera sí, negra, madera. Lo regular. Y bueno, volviendo un poco a este ritual del toque de tambor, se le da en agradecimiento de todo lo que ha hecho el santo por ti. Normalmente es un dar gracias. A ver, te quedaste. Oye, Gil, ¿y quiénes pueden venerar estas deidades? Dale chance que regrese tantito. Tranquilo. Fue a hablar con el santo y regresa, no es mala onda. Pero también nos está escribiendo Rodolfo G. Dice Rodolfo G. Real Reyes, Wally, un gran abrazo también a ti, maestro Macín, al maestro con cariño.
Pues sí. Flaquito, yo creo que necesitas salirte de la plataforma y vuelves a entrar porque estás completamente friseado. No sé si tuviste que irte a lavar las manos o fuiste a platicar con el santo en serio, pero te quedaste friseado ya ahorita. Y miren, mientras les presumo la foto. Ahí. En Salvador Bahía, a mi bueno, a la izquierda de cámara, con rojo, está Misael Bautista, que en ese tiempo era mi compañero y asistente de máquina. Después un servidor, enseguida Raúl Velasco, luego su hermano de Rafa Baldwin, Horacio. Horacio. Ahí está también Alberto Ciurana, de pie hasta la derecha, y abajo el ingeniero Domínguez, alias Chanoc, que fueron los que nos tocaron ir en ese viaje. Y en esta, mira, aquí estamos cruzando el río Amazonas. Okay. Flaquito, muy bien. Desconéctate y vuélvete a conectar, por el amor de Dios, que está muy interesante la plática. Sí, y esta se fue exactamente cuando le iba a decir que quién escribió la Biblia. Por ahí hay unas contradicciones, ¿no? Que en los tiempos en los que fueron escritas y aceptadas, sobre todo por los ay, ¿cómo les llaman? Los que escribieron, los cuatro apóstoles y los cuatro señores que que dieron. Chin, espérame tantito, porque ya se complicó aquí la plataforma. Flaquito, no te saliste por completo y estás doble y no te deja entrar tu otro yo, no te deja entrar. Tu otro yo. Salte por completo de todo. Pues sí, está muy interesante esto, porque te digo que se asemeja mucho, pues, a lo que nosotros hacemos en la religión católica, ¿no? Porque pues nosotros seguimos, yo no sé en qué momento se cortó, pues sí, en la conquista se cortó lo de nuestros ancestros, ¿no? Los aztecas y todo este rollo, pero imagínate que también hacían sanaciones, también hacían milagros, también hacían todo esto. Lo siguen haciendo, simplemente a un costado del Templo Mayor, ya ves que ahí se colocan los danzantes. Y ensayan los sábados afuera del ¿cómo le llaman? Enfrente del Palacio de Minería. En las tardes ahí están. Y te hacen limpias, te venden inclusive el huehuetl, ¿cómo se llama? El otro tambor, el teponazcle. Los teponazcles, los tambores horizontales, que los tocas con dos varillas, que por cierto, y por ahí, ni creo que los tiene mi hijo, porque él es el que se dedica a esto como buen arqueólogo, pues se dedica a juntar muchas cosas de esas, ¿no? Pero allá en Tlayacapan, un domingo estábamos allá y de repente vemos que hay un tianguis sobre cosas que la gente allá produce. Y entonces tenían ahí un huehuetl más o menos de ese tamaño, pequeño. Pero sonaba precioso, te lo juro. Es el tambor vertical, que lo que agarran, pum, 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 ahora, ¿no? Los danzantes. Pero ese el señor lo estaba tocando así tan, tan sabroso que te invitaba a disfrutarlo. Y lástima que ya no iba, te juro que no llevaba yo dinero ya en efectivo. Era domingo por la tarde y no pude comprarlo. Lástima que el señor no aceptaba tarjetas, porque pues ya. Bueno, pero ya se cortó el Flaquito. Adelante, Flaquito. Es que de verdad, esa música, bueno, los danzantes, en la prepa a mí me tocó estudiar danza regional, y muchas ocasiones cuando vamos ahí, yo me pongo a danzar ahí con ellos, porque me sé los pasos. Y es una cosa hermosa, o sea, lo disfruta uno y se llena de muchísima energía. Adelante, Gil.
Bueno, yo quería hacer una pregunta. ¿Quién puede venerar a estas deidades de las cuales hemos estado hablando? Perdón, no te escuché, se te cortó un poquito. ¿Quiénes? ¿Quiénes pueden venerar a estas deidades de las cuales estamos hablando? Todos. O sea, no porque no tengas no tengas santo, no porque no tengas collares, no porque no tengas, simplemente si es como ir a la iglesia o ir a un santo, tú vas a casa de alguien que tenga un santo y le pides y se lo puedes pedir. Sin que vayas a la casa, puedes hacer un evo y puedes hacer algo para ayudarte y pidiéndole al santo, ¿no? Al que se lo estás ofrendando, oferte para que te ayude, pero cualquiera, o sea, finalmente es una forma de ayudarte, es una forma de tener la confianza de que vas a salir, de que ya hiciste. Es por eso le preguntaba a Polo lo que hace en la mañana, porque eso le da la seguridad del día, ¿no? Ya di gracias, ya esto, vámonos. Ya no importa si prendió vela, si puso, si hizo el rosario, si hizo misa, simplemente con el hecho de que él, ¿no? O que uno, o que quien lo haga, el personaje, el ser humano, haga su ritual, ¿no? Es suficiente. No vamos más allá de eso, porque es una energía personal. Realmente lo que estás haciendo es haciendo que te vaya bien, ¿no? Estás dando gracias porque viviste un día más. Estás dando gracias. Eso es agradecer. Y volvemos otra vez a lo que Polo ha dicho, el no sé el nombre como japonés, el saber perdonar, todo eso que él busca, ¿no? Y que ha buscado, y que bueno, está padre, ¿no? Pero finalmente todo el principio es hacerlo con devoción y con fe, ¿no? La devoción te conduce a que tu palabra y tu tono y tu alcance. Y si nos vamos un poquito a la física cuántica, es la separación de tu cuerpo cuando estás más allá de tu energía. Exacto. Se va más allá de tu cuerpo. Es lo mismo, estoy de acuerdo, o sea, pero aquí yo hablo de lo que uno hace, lo que yo hago para estar bien. Pues aquí el chiste es que la gente haga lo que tenga que hacer o que le guste hacer o lo que cree hacer para estar bien. Porque estar bien es una condición de ser humano, a eso venimos, ¿no? A estar bien. Que nos vamos cargando de cosas, ¿no? Y de nuestro crecimiento y de que si te dijeron y que si esto, si dejaste de hacer. El karma famoso que yo no domino muy bien, ¿no? Pero vamos, sí sé de lo que es el cargo ancestral que traes, ¿no? De tu familia, de lo que fueron, cómo se llevaron. No tan lejos, ¿no? El que crece en una familia de un padre golpeador, es un padre golpeador cuando te casa. O sea, y no es de religión. O sea, no tiene nada que ver la religión ahí, no tiene nada que ver Dios. No es porque Dios le haya dicho, tú eres malo, no. O sea, o tú eres el otro, no. Finalmente, es una, se me olvidan las palabras ahorita, pero no las acomodo, pero es algo que tú tienes el poder de hacer contigo. Tú estás donde estás porque tú te lo has provocado. Porque tu vida... El Theta Healing, a eso se le llaman creencias, que vienen, son ancestrales. Sí, exacto, porque finalmente usted tiene aquí. ¿Por qué Polo es lo que es ahorita? ¿Por qué fue lo que fue? ¿Hasta dónde llegó? Todo eso tiene un sentido en su vida, ¿no? Pero casi siempre vivimos de ese sentido. O sea, hablando de nosotros por nuestra edad, vivimos más de nuestro pasado que de nuestro presente. Entonces, esa es parte de la reestructuración espiritual, ¿no? Háblese con santería, con catolicismo, con lo que quieran. Es la reestructuración espiritual de tu ser, de tu volverte y querer renacer, ¿no? Entonces, finalmente, quien tenga la oración de la mañana o quien sepa que, por ejemplo, en mi caso yo voy y veo a mis santos y le pongo su vela y además de todo, antes de levantarme, encontré una oración, una meditación para el amanecer, ¿no? En la que te invita a dejar todos tus rencores, tus sufrimientos, tus lamentos, todo te lo invita a dejar para que te renueves, ¿no? Y la meditación te conduce. El tipo de la respiración, pues, es muy del yoga, ¿no? Que comprimes tus tres chakras bajos, ¿no? Y sube el aire hasta el cerebro
y eso te reanima, y cuando lo aflojas realmente te desestresa. Entonces, eso yo llevo haciéndolo 10 días, ¿no? Pero aparte de eso, voy y le pongo la vela a mi santo, pero aparte de eso, el otro, ¿por qué? Porque además no tengo el tiempo. O sea, yo estaba en la tele, pues, creo que mi adiós le decía yo, gracias. Sonaba el despertador, ay, güey, tengo un llamado, punto. Pues no, sí. Esa es nuestra vida, o sea, ¿sí? Así vivimos, yo viví así. ¿Qué te dije ayer? Que ya sé ahora por qué los viejitos nos vamos a la iglesia. Pero, ¿no? Por ejemplo, yo crecí con Krishnamurti abajo del brazo. Krishnamurti, un filósofo de mi época, de chavo. Y él decía una frase que era bien importante. Se me quedaron varias frases. Él daba cátedras y pláticas así en estadios. Era muy famoso este cuadro. Y decía, tú eres de lo que necesita leer el periódico para tener de qué platicar. Tú tienes que ir a la iglesia para estar bien. No, yo. Yeah. No. No es cierto. No, tú tienes que estar no. contigo y estar en paz contigo. Y entonces. Lo que dice Angélica, tú tienes a Dios aquí adentro. Bueno, exacto. O sea, porque volvemos al inicio de muchas pláticas anteriores. Tú eres tu propio Dios, un átomo de su luz. A imagen y semejanza, todo eso, por supuesto que tú eres tu propio Dios. Por supuesto, yo también creo en eso, ¿no? Entonces, sí. Entonces, ahí está el punto de quiebre, ¿no? Hablando de filosofía, ¿no? El punto de quiebre que no necesitamos gran cosa, ¿no? No necesitamos gran cosa. Acerca de los bailes estos que hacen los cubanos con sus faldas grandes y todo este rollo, la hacen en los pueblos. Lo vi en Quetzalan, me fui a grabar algunas cosas, unos bailes ancestrales, y lo hacen ellos, ¿no? Se visten de catrines se llaman, ¿no? Y ellos van con un trajecito, su sombrero, y las mujeres así con, y entonces pues bailan todo el día, toda la tarde, ¿no? Y ahí están, baile y baile, a lo mejor el mismo paso, pero están baile y baile y baile, y cuando salen de ahí, hasta con los pies a veces sangrando, se van a su casa con mucha energía. Yo les preguntaba, bueno, ¿y está bueno este sacrificio? Porque también cuando se van a Chalma y llegan con las rodillas pegadas, de que mucha gente quiere llegar a la iglesia en rodillas, ¿no? De rodillas. Y entonces, o también aquí a la Basílica de Guadalupe, ¿no? Entonces, fíjate que yo acostumbraba cuando estaba soltero y también cuando estaba yo empezando a trabajar, porque pues mi mamá era, pues lógicamente la que nos guiaba en ese sentido, ¿no? Y yo me iba caminando de ahí, de lo que ahora es el Metro Xola, a la Plaza de Santo Domingo, a la iglesia que está en Santo Domingo, a darle gracias a San Martín de Porres a nombre de mi mamá. Mira. Pero como ese santo, ¿sabes en qué año lo sacaron al santo? A San Martín de Porres. Como en los 60s, como en los 60s, 70s. Y lo sacaron más bien porque pues ya los negritos tenían ya esa queja de por qué nada más los blancos tienen tanto santo, ¿no? Desde la película, las películas aquellas o las canciones de Angelitos Negros, ¿no? Angelitos Negros. Y entonces sacaron un santo negro para compensar un poquito este rollo. Y les ha faltado sacar un santo coreano, un chino, de todos estos santos, ¿no? Que tenemos. Ahora, mira, aquí están, por ejemplo. Yo veo, por ejemplo, a la Virgen María abrazando al niño como la Inmaculada Concepción, ¿no? La que tenemos allá en el templo, allá en Chignahuapan, se llama la Inmaculada Concepción. Luego vemos. ¿Quién es ella? Se me escapan los nombres ahorita. Y también así está la del Perpetuo Socorro. Es la Señora de las Mercedes. La Señora de las Mercedes. San Francisco de Asís, San Juan Bautista, la Virgen de la Caridad del Cobre, la Virgen de Regla y Santa Bárbara Bendita. Santa Bárbara es la que tiene la corona al centro, que es la que tiene un castillo y este es este país Changó. Pero bueno, ahí están. ¿No?
tuve que recurrir a mi listita porque no me acuerdo. No, está bien, está bien, está bien. Oye, otra pregunta. ¿Qué ofrendas se le realizan a Yemayá? ¿Qué ofrendas se le realizan a Oshun? ¿Y dónde se hacen esas ofrendas? Yo he escuchado en algunas ocasiones que tú lo has mencionado, pero no los podrías repetir ahorita, por favor. Habría que, quisiera yo encontrar el como una que fuese universal en el sentido de no tener el santo en tu casa, ¿no? Y que lo pudieras hacer en tu casa. Y, por ejemplo, se puede, hablemos un poco de simbología, ¿no? La simbología es importante en todas las religiones, finalmente. Si a Yemayá le haces presente en una copa de agua, ¿no? Con la pinta de azul, con añil, estás haciendo el símbolo del mar, ¿no? Lo estás poniendo ahí. Lo ideal es ponerle 7 monedas, ¿no? Que las metiste la noche anterior en un vaso con agua y sal de la gruesa, la dejaste en la noche, ajá, y la dejas en la noche a orear, ¿no? Afuera de tu casa, en el patio, para que la luz de la luna, porque finalmente Yemayá nace con la luna, por eso es la mayor bruja que hay, ¿no? Es la dueña de todas las aguas, ¿no? Y de, o sea, de los mares y de los grandes lagos. Y ella le compartió el agua a Oshun, que es el río. Pero entonces las 7 monedas ya que le estás poniendo ahí, un pedazo de corcho que no tenga, preferible que no tenga numeritos, ¿no? Se los puedes quitar. Y y una copa de un vino espumoso, ¿no? Ya ves que hay vinos espumosos como estilo champán, ¿no? Que no es champán, pero es un vino espumoso. Entonces en un plato blanco, y tienes una imagen, ¿no? Te la pones de la Virgen, de regla, pero si no, pues es suficiente con tu devoción. Y a esa agua la puedes hacer en un plato blanco, en una copa amplia, de esas que son como de agua grandota. Ajá. Y ahí pones las monedas, las echas dentro, y pones un corcho encima a flotar en el agua. Y esto es un evo, es un evo para que nunca toques fondo, para que no te derroquen, para que siempre te mantenga arriba, para que no te quiten tu trabajo, para que no pierdas la esperanza, y tú le pides a Yemayá y le dices, mi madre, por caridad le pido que usted siempre me mantenga a flote, como este corcho, usted que es la dueña de las aguas, le pido que siempre me deje, no me deje tocar fondo. Y le pides tu necesidad, ¿no? Ese es un evoque, es maravilloso porque no necesitas estar mal para seguir estando bien, ¿no? Válgame la expresión. No es porque me siento derrocado, no, sino simplemente porque quiero seguir estando bien. Porque yo estoy... Es la forma que tenemos que pensar, ¿no? De sentirnos bien y decir, ¿cómo estás bien? ¿No? O sea, que pues no te dolía, no, ya no me duele. Es como una dinámica espiritual, ¿no? De que ayudes a tu espíritu. Y esto refuerza, ¿no? Y esto. Y ese podría ser un evo que ahorita me acuerdo, ¿no? Y que puede funcionar en general a toda la gente, que es muy fácil de hacer. Y no necesitas tener al santo, ¿no? Porque al mismo tiempo le estás pidiendo a la Virgen de regla que te ayude. O sea, finalmente es el sincretismo, ¿no? Que se puede considerar. Si tienes la imagen y se la pones, pues mejor. Si no, pues no pasa nada también. Es vuelva a lo mismo, es la confianza que tú tengas para hacerlo, ¿no? Y la devoción con que se lo haga. Y de mi madre Oshun, pues para el amor, para el dinero, para sentirte, para un poco subir tu estado de ánimo, ¿cómo se llama? Tu
cuando te sientes mal, ay, se me escapa el nombre, no me acuerdo. Deprimido. A ella, tu autoestima, ¿no? Justamente está baja, le pides a ella porque ella es la dueña de las aguas y esas aguas te curan, te limpian. Simplemente con que al bañarte, ¿no? Después de bañarte, enjabonarte, dejes caer el agua. ¿No han visto las películas que se es recurrente esa escena de que cuando están muy dañadas los personajes se meten a bañar y se quedan abajo de la regadera sin hacer nada? O sea, no se frotan, no se bañan, se quedan a que el agua les corra, ¿no? Eso es simbólicamente, quien entiende, es como un guiño, ¿no? A los que conocemos, de que está haciendo su evo, ¿no? Él se está limpiando y se está purificando y quiere que le retire todo. Todo lo malo, ¿no? El baño es un evo maravilloso, o sea, si lo usamos como tal, funciona de maravilla, ¿no? O sea, funciona de maravilla. Y después, Yemaya es la dueña de los aromas, le encantan los aromas, ¿eh? Sobre todo el sándalo y otro que se me escapa el nombre. Pero entonces, usar loción o usar perfume, ¿no? Porque eso a ella le encanta, ¿no? Que tú huelas bien y que eso le hace bien. La gente te va a recibir mejor si hueles bien o si hueles a algo rico. Entonces, esos son como los cebos prácticos, ¿no? Independientemente de que vayas al río, que lleves un jabón amarillo de esos de castillo amarillo, no de los blancos, de que lleves tu miel. Puedes, por ejemplo, a Ochun le encantan las naranjas. Si tú partes 5 naranjas a la mitad, las pones en un plato blanco, les pones miel encima, y le rocías chochitos encima, ¿no? Las pones y a un lado le pones una cerveza, porque le gusta la cerveza, un vaso de cerveza y le pides Ochun. Ese es un nuevo. Para que te traiga el dinero, para que te consiga el trabajo que estás buscando, para que te dé prosperidad, ¿no? Ese evo también es muy bueno. Otro evo que no hablamos de él, pero por ejemplo de mi padre Leguá, a él le gustan las guayabas, ¿no? Entonces él es el número 3. Ochun es el 5 naranjas, ¿no? Y es el 7 monedas. Si a Ochun le pones en el mismo plato sus 5 monedas, siempre hay que poner el número en monedas representativas porque es tus derechos. Estás diciendo, yo te doy, ayúdame, dame, ¿no? Y a Eleguá, al San Antonio de Atocha, bueno, él le encanta las guayabas y las guayabas y la fresa, por ejemplo. Le encanta la fresa. Entonces tú abres las guayabas, 3 guayabas a la mitad, ¿no? Igual, y les pones miel. La miel es para endulzar, ¿no? La miel cumple la función de que te vuelva dulce, que te vaya bien, de que no pase nada. Ejemplo, si tú tienes un conflicto muy grande con alguien y no te lleves bien en tu trabajo, agarras una copa de vidrio transparente, casi todo tiene que ser transparente. Pones miel y dentro de la miel pones el nombre de del personaje que con el que no te llevas o que no quieres que te trate mal y lo metes. Entonces le pides a mi madre Ochun que le endulce la vida para que no te vea tan mal. Y le va a bajar. Y le va a bajar. Se va a endulzar la vida a él y te va a ver de otra manera, ¿no? Porque tú le estás ayudando a que le vaya bien a él. Ese es otro evo, por ejemplo. Bueno, son de los que ahorita, así a primera, ahora sí que a bote pronto me acuerdo. Pero sí, ahí. Pero insisto, no importa si haces el evo. Si tú no lo pides con devoción, si tú no haces eso con devoción y con fe, igual no va a pasar nada, ¿entiendes? Porque todo fíjate está... que es eso que... la palabra evo, perdón. Es como... evo es como... Estoy tratando de encontrarlo porque es en Lucumí y no me acuerdo la traducción en castellano, pero evo es como ofrenda. Es una ofrenda. Ah, okay. Le estás ofrendando, ¿no? O estás haciendo una ofrenda, ¿no? Al santo. Okay. Gracias. ¿Mande? Es que iba a hacer una pregunta, Víctor. Ah, sí. No, yo iba a hacer, digamos que hasta cierto punto, un comparativo para que las personas que nos están mirando no vayan a pensar, no vayan a tener, como lo dice ahora nuestro
nuestro el tema del día, ¿no? Tener miedo a lo desconocido, a lo sobrenatural, son parte de las religiones que practicamos. Yo practico mucho la metafísica, lo que tú decías hace rato. Cuando tú estabas diciendo que, ¿cómo se llama? Física cuántica. La diosa del agua. Ajá. Yo me acuerdo perfectamente, bueno, yo lo practico, que estoy, me estoy bañando y estoy orando. Fíjate. Estoy diciendo frases de metafísica. Ahí está. Al yo soy. Entonces, en algunas partes, pues como en esto de la religión, ¿cómo le podemos decir? A la religión santera. Yoruba. A la religión yoruba, a la religión católica, a la religión, pues todas las religiones que estamos profesando, porque pues todas nos llevan al mismo punto, ¿no? Claro. No todas. Mira, ahorita está hay un chisme en la televisión muy fuerte con el dios este de que estuvo en Bellas Artes, el dios que, ¿cómo se llama? Jaime se llama, creo. Que le hicieron su cumpleaños ahí los morenacos en Bellas Artes, ¿te acuerdas? Que ahorita está preso por abuso. ¿En la luz del mundo? La luz del mundo, exacto. El de la luz del mundo. Y entonces está en juicio porque le quieren dar un montón de años porque abusó de un montón de chamaquitas. Pues te digo, no todas las religiones son buenas. No, yo creo que los que no son buenos son los seres humanos. Los seres humanos. Siempre será bueno. El ser humano es el que convierte la religión en lo que quiere. ¿Te acuerdas que pasó en Estados Unidos? Hay dos datos muy fuertes en Estados Unidos que los llevó a un suicidio colectivo, y luego el otro que los llevó a un ahí en la granja, a una matanza. Polo. ¿No? Pero esas más bien son sectas. De hecho, eso es. Pero se van con la finta de que es una religión. No, se van con la creencia de quien tienen enfrente es el Mesías. Exacto. No, exacto. Es una religión. No, por eso se van, yo dije, bueno, se van con la finta. No quiero ofender a nadie ni quiero sentirme como que sé mucho, sino el personaje que está enfrente es el que los lleva y los conduce. El que no es la religión, sino es la necesidad de creer en algo y ellos creen en lo que él está diciendo. Y que es un páramo. Digamos que son los falsos pastores, ¿no? Claro, en muchos casos, ¿no? Porque el pastor es como genérico, ¿no? De algunas religiones. O sea, no todos los pastores, no todas las religiones llevan a eso. Tienes razón, Angie, sí son sectas. Pero son sectas porque son de un solo personaje, ¿no? Ellos son el Dios. No hablan de Dios. Ellos son el Dios. Por eso no es religión. Por eso son sectas, porque es para ellos, ¿no? Yo soy el que manda, yo soy el que digo, yo soy el que decido, yo soy el que hace todo, ¿no? Y crean en mí. Y yo les voy a dar fuerza, fortaleza. Y hacen unos lugares, tengo entendido que encantadores, ¿no? Y como... comunas, Guaco, ¿no? Y que Guaco, la gente Texas. Vive muy bien y todo, pero bajo ciertas normas y reglas, ¿no? En México también hay una parte donde hay problemas en ese tipo de situaciones, ¿no? Creo que es en Michoacán, la nueva Jerusalén o algo así, ¿no? No estoy, ya no me acuerdo la verdad, pero fue muy famoso en hace algunos años. También hubo una bronca ahí con los nuevos de Jerusalén. No sé si todavía exista, era todo un pueblo, todo un pueblo que había decidido hacer ese tipo de cosas. Y bueno, pues pasan muchas cosas dentro de estas cosas, te digo, pues igual ahorita lo más moderno es que te encuentras pastores evangélicos que lo que quieren es lana. Y entonces se suben a una tribuna a decir y hablan de un Dios y ya mira, y si no me das, Dios se va a enojar y todo este rollo, ¿no? Yo digo, cuando oigo decir que Dios pide que se acerquen a la iglesia, digo, híjole, ahí es donde como que no estoy muy de acuerdo.
y en la séptima o en la limosna, tampoco estoy muy de acuerdo. Porque yo digo, Dios, ¿para qué necesita dinero? No. ¿No? ¿O para qué necesita? ¿O para qué necesita para gente? Para sostener tu templo, para sostener su iglesia. No es para Dios, o sea, la ofrenda no es para Dios. A ver, Jesús no quería templos, ¿eh? Y está en la Biblia. Su iglesia, hay dos escrituras. Tengo entendido que cuando él hizo a su iglesia y formó su primer templo, corrió a los paganos de ahí, ¿no? Y los corrió por su iglesia. O sea, sí existió, o sea, sí existe. Pero no hablábamos de dinero físicamente, sino era su iglesia y es lo que él quería que respetáramos. Simbólicamente es lo mismo. No estoy, porque no conozco bien la Biblia. Yo, desgraciadamente, nunca he podido durar mucho leyéndola. No, la estructura no sé. Diría mentiras, ¿por qué no? Pero tengo, yo insisto que no es para Dios. O sea, finalmente es el propósito es que tú tienes que dar para recibir. Ese es el fundamento. Si tú no das amor, ¿qué vas a recibir, Paul? Amor, es que ahí, eso, voy yo, si no da, ahí voy yo, eso, ahí voy yo, ahí voy yo. Creo que es de la Biblia, que el hierro mata, el hierro muere. Exacto. Si tú eres, pero si eres vas malo, ahí, vas a morir igual, ¿no? Pero vas a eso, o sea, si tú dices yo te doy amor, él te da amor. Lo que siembras, cosechas. Claro, por supuesto. Entonces, pero no hablábamos de eso, hablábamos de dar, hablábamos del dinero, o sea, de monedas. El espíritu finalmente tiene razón, no tienes. Hay gente que no da dinero, ¿no? Pero podría sentirse como extraño. Quien más da es quien más tiene. Les iba a decir rapidito. Cuando el hombre llegó a la luna, pasaron unas escenas de los indios de Estados Unidos, de los indios, de los apaches y todos estos rollos, que todavía existen, haciendo unos ritos, no sé si se acuerdan ustedes, unos ritos uh-huh. especiales para que el hombre llegara a la luna, ¿no? ¿Se acuerdan? Uh-huh. Y se oían los cantos. Los pusieron en primer término los cantos para que se oyeran y llegaran hasta el cielo, ¿no? Y el mundo entero hizo una oración para que llegaran, a su modo, en todo el mundo. Por eso se supone que se llegó, ¿eh? Porque todo el mundo estaba consciente que tenía que llegar. Todo el mundo oró, todo el mundo estaba al pendiente de ese suceso. No nada más ellos, todo el mundo. No. Todo el mundo fue realmente mundial, o sea, una energía a nivel global que fue impresionante. Yo decía esto porque lo quiero unir con nuestros ancestros, ¿no? O sea, ¿qué cantarían? ¿Qué harían? ¿Qué ritos harían, ¿no? En este momento. ¿Qué ritos? Porque los indios siguen haciendo sus ritos, ¿eh? Claro, claro. Por supuesto. A nosotros sí nos quitaron todo. Hasta la manera de caminar. Ay, pues yo no les quiero quitar la intención, pero ya nos queda nada más menos de un minuto para que podamos despedir, agradeciendo a todos nuestros amigos. Pues buenas noches, muchas gracias por habernos visto, a los que nos vieron, a los que nos van a ver, denos like y nos vemos el día de mañana. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Uy, gracias, qué miedo gracias. Me dio todo. No, pues aprendemos. Pero vamos a seguir adelante y perdamos el miedo a creer y a creer en nosotros. Este es el miedo que hay que perder. Tener exactamente nosotros mismos. Pásenla bien, mándenos estrellas y como digo yo, finalmente para eso estamos aquí, para seguir viviendo y en paz, ¿no? Buenas noches. Muchas gracias. Cuídense mucho. Namaste y wrap it up.